Hola, buen día, un saludo. Soy tu amigo. Hoy día 21 de octubre de 2024, hoy es lunes. Ahora estoy aquí en campo otra vez para disfrutar buscando de alguna seta o hongo. Hoy temperatura máxima 25 grados. A ver si se encuentra alguna. Recuerda la última cuando he cogido una pieza de seta de ostras de grande y la verdad muy muy buena, buenísimo. Es que muy curioso. La fecha de octubre sí cambia mucho. Si sigue con humedad y baja temperatura y sale más cosas. Vamos a ver, sigue conmigo junto, adelante a ver si encuentra alguna. Bueno, tengo suerte, aquí encuentro una seta de champiñón silvestre. Este es muy muy buena. Este es fresca, buenísimo. Voy a limpiar un poquito. A ver cómo va el sonido. Perfecto. Champiñón silvestre. Mira, sombrero grande, limpia. Ahora, por tanto, mira, lámina, a ver cómo va. Yo creo que es buena, seguro. Limpia otra vez. Hoy día 21 de octubre 2024. Oh, mira, mira. Qué color, ¿eh? Qué romántica. Losado. Bueno, primero tapar aquí poco. Mira, qué bonito. Qué bonito, bonito. Mira. Seta, champiñón silvestre. Mira, a ver cómo va. Champiñón silvestre. Abajo de eso, sombrero. Branca totalmente. Y lámina color rosado. Tronco fresca. Oro natural fresca de campo. Bueno, tengo mucha suerte. Qué bien, ¿eh? Estoy mejor para salud. Un tipo de seta comestible. Champiñón silvestre. Hoy día 21 de octubre de 2024, el lunes. Esta mañana en campo sale un paseo que encuentra una de champiñón silvestre. Esta es muy muy buena y fresca, gotita. Mira, sombrero blanca, gotita limpia y lámina también cerrada y el color del rosado. Mire, mire, qué color. Ah, está bonito. Este es buenísimo. Y tronco también fresca. Que tengo mucha suerte, este mejor regalo para salud. Seta de champiñón silvestre es un tipo de seta comestible, suavecito, sabor muy sana, para salud sana, cuerpo sana y la mente sana. Este con carne, con pollo, para sopa, para todo. Este muy bueno, cuidado, siempre conoce, ¿vale? Cuando se conoce, coge, si no conoce, no coge. Este es bueno. Que muchas gracias, gracias a todos, cariños, mi amigo, amiga del canal YouTube, se te hongo, sigue adelante, a ver si encuentras una más, sigue adelante, vamos a ver poco a poco. Bueno, tengo suerte, aquí encuentra
Animalio, champiñón silvestre. Mira, aquí hay una, dos, tres, cuatro y cinco. Pero hay una más pequeña. Sería más otro cuatro, más o menos también. Mira, voy a contar uno a uno. Este también, champiñón silvestre. Que todavía es muy pequeñito, ¿sabes? A ver, vamos a intentarlo. Ah, también buena. Dos. A ver si está limpio. Este. Dos. Y cuatro. El sitio está un poquito. Aquí son cuatro. Este es muy muy pequeño, demasiado. Aquí cuatro yo creo también. Uno, dos, tres, cuatro. Está fresca. Está buena. Tengo que guardarlo. Bueno, sigue adelante. A ver si suerte encontramos más. Voy a echar foto. Otra foto. Champiñón silvestre. Cuando busca seta hongo, sin prisa, relaja, tranquila, disfruta durante el camino con aire libre, un deporte natural y pasivo. Tengo suerte, aquí encuentra otro champiñón silvestre. A ver cómo va este. Todavía joven. Fleca, buena. Mire. Está buena todavía. A ver cómo va a salir. Tronco limpio. Perfecta. Beautiful, beautiful. Champiñón silvestre. Mira, suena muy bien. Tengo suerte. Sigue adelante. A ver si suerte encuentra más. Vamos a ver. Bueno, poco a poco. Mira, este también bueno, ¿eh? Este tamaño perfecto, ni grande ni pequeña, está muy bien. La calidad perfecta, champiñón silvestre, comestible, bueno para salud. Sigue adelante, a ver si encuentra alguna más. Bueno, ya se caló así con un camino. Tengo suerte aquí. Abajo de paraguera. Suena bien. Ah, este es el robot. Este es el robot. Vale. Bueno, aquí encuentro otro. Este es, a ver cómo va. Este no es champiñón, pero este es Pedro Ló. Sabor parecido como tofu,
No sé si tú has probado el tofu, ¿no? Parecido tofu para la sopa tan buena. A ver cómo va. Si fresca, tan buena. A ver cómo va. Es que, mira, yo creo que está bien. El pie fuera, un poquito más maduro. Cuando una vez quitada por fuera, ya sale blanca. Mira, listo. Este también bueno para sopa. Sopa de revuelto con huevo, también muy bueno. Cuando quita, pie duro fuera y dentro, y suavecito. Este también guardado. Bueno, el pedrero tan grande para sopa de pedrero con huevo, también buenísimo. Vamos a seguir adelante a ver si se te encuentra más. Cuando para la boca se da hongo, siempre prepara agua o refresco, que sea siempre o bebida necesita, porque si no, mucho problema. Ya hace medio calor. Agua para toda la vida. Otra vez. Wow. Gracias a Dios. Oh, ahora mucho mejor. Bueno. Una vuelta más o menos, hay 10 piezas de champiñón cebetra, un grande, pequeña, de mediana. Con esa fecha salí ya muy complicado, bueno, mejor que nada, bastante calentar cuerpo, ejercicio, deporte natural durante el camino. Bueno, que muchísimas gracias por todo, cariño amigo, a mi amiga del canal YouTube, se da un go, gracias, hasta próxima, hasta luego, gracias, hasta luego.